Presiona botón A para empezar. ¡Oye, bicho! ¡Tienes a Paolo! ¡Eres la verdadera salvación de Yara! Cierra la boca por un segundo. ¡Lo capturaron! ¡Se lo llevaron a un maldito balneario! ¿Un balneario? ¿Qué quieres decir? ¿Está bien? Bicho, te llamaré cuando lo encuentres, ¿sí?
vale que Paolo esté aquí. O mataré a Bembé. Mierda. Las fuerzas especiales. ¡Sí! ¡Vamos, chica! ¡Yes! ¡Tras ellos! ¡Hola! ¡Ataca! ¡Ay, carajo! ¡Paolo! ¡Contéstame! ¡Oluso! ¡Aquí estoy! Nuevos. Son delgados. El dolor es parte del progreso. Eso lo aprendí de Castillo. Mira el vivido. No estaría en este punto sin mis campamentos de parias. Los huérfanos como tú son los mejores sujetos de prueba. También los pobres o cualquiera al margen de la sociedad. 0.5 centímetros cúbicos de PG240, lo que llamas el veneno. Y está entrando por tus venas. El doctor lo ordenó. ¿Y solo me resta? ¡Lo que eres de pasillo! Buenos días, Dani. ¿Me extrañaron, cingados? ¿Talia? Vamos, cariño, estás a salvo. Estás conmigo. ¡Me puso algo! ¡Dios mío, me puso algo! ¡Ah! ¡Llévala con Matías! ¡Rápido! ¡Bien, bien! ¡Te vemos allí! Matías, necesito tu ayuda. Dani, no puedo hablar ahora. Paolo viene para acá con Talia. Fue el maldito doctor. Me envenenó. Necesito tu ayuda. Bien, debes venir a mi clínica por tu cuenta. Toma el camino norte, ese llega directo. ¿Entendido, Dani? ¿Dani? Un auto. Necesito un auto. No llegaré caminando. ¡Muévete, Dani! ¡Tienes que llegar con Matías! ¡Dani! Tómate un momento y por la ciencia, dime cómo... ¡Eres real! A esas alturas, el PG-240 ha traspasado la barrera del cerebro. Oh, ¡cállate! Tus neuronas están disparando aleatoriamente mientras se apagan. Tu subconsciente está ganando terreno. ¡Cierra la maldita boca! Solo te pido un favor. Deja tu cuerpo intacto para la autopsia. Ah!
Lo único que te gusta es disparar. ¡Rita! ¡No! ¡Esto no es real! ¿No lo entiendes? Nunca debimos subirnos a ese bote, Dani. Me obligaste. Teníamos que irnos. Castillo nos estaba acorralando. No, Dani. Venían por ti. Debería haber estado con Clara, pero vine a la ciudad a despedirte. ¿Cómo ibas a verlo? Ocupaste mi lugar en libertad. Dejaste mi cuerpo pudriéndose en la playa. ¡Debiste ser tú! ¡Lo siento! Tenías que ser la suertuda. ¿Qué se siente? Matías, necesito tu ayuda. Dani, no puedo hablar ahora. Paolo viene para acá con Talia. Fue el maldito doctor. Me envenenó. Necesito tu ayuda. Bien, debes venir a mi clínica por tu cuenta. Toma el camino norte, ese llega directo. ¿Entendido, Dani? ¿Dani? Un auto. Necesito un auto. No llegaré caminando. Muévete, Dani. Tienes que llegar con Matías. Dani, tómate un momento y por la ciencia. Dime, ¿cómo te sientes? No eres real. A esas alturas, el PG-240 ha traspasado la barrera del cerebro. ¡Cállate! Tus neuronas están disparando aleatoriamente mientras se apagan. Tu subconsciente está ganando terreno. ¡Cierra la maldita boca! Solo te pido un favor. Deja tu cuerpo intacto para la autopsia. ¡Coño! ¿Te importa un carajo, Libertad? ¿O Castillo? Lo único que te gusta es disparar. Matías, necesito tu ayuda. Dani, no puedo hablar ahora. Paolo viene para acá con Talia. Fue el maldito doctor. Me envenenó. Necesito tu ayuda. Bien, debes venir a mi clínica por tu cuenta. Toma el camino norte, ese llega directo. ¿Entendido, Dani? ¿Dani? Un auto. Necesito un auto. No llegaré caminando. Muévete, Dani. Llegar con Matías. ¿Cómo te sientes? No eres real. A esas alturas, el PG-240 ha traspasado la barrera del cerebro. ¡Cállate!
Tus neuronas están disparando aleatoriamente mientras se apagan. Tu subconsciente está ganando terreno. ¡Cierra la maldita boca! Solo te pido un favor. Deja tu cuerpo intacto para la autopsia. ¡Coño! ¿Te importa un carajo, Libertad? ¿O Castillo? Lo único que te gusta es disparar. ¿Rita? ¡No! ¡Esto no es real! ¿No lo entiendes? Nunca debimos subirnos a ese bote, Dani. Me obligaste. Teníamos que irnos. Castillo nos estaba acorralando. No, Dani. Venían por ti. Debería haber estado con Clara, pero vine a la ciudad a despedirte. ¿Cómo ibas a verlo? Ocupaste mi lugar en Libertad. Dejaste mi cuerpo pudriéndose en la playa. ¡Debiste ser tú! ¡Lo siento! Tenías que ser la suertuda. ¿Qué se siente? ¿De los huérfanos? ¿Ese es tu gran sueño americano? Es un nombre horrible. Taller de reparaciones Resolver. Suena mucho mejor. ¿Alejo? ¿Sabes a qué me suenan los huérfanos? A maldita lástima. Debería estar ahogándome en coños yanquis. No debías morir. Todo fue tan rápido. Lo único que dirás, Dani. Dejaste mi maldito cuerpo en esa azotea. También nos iban a matar. Alejo, por favor, para. ¡Sigues tú! ¡Paolo, sosténla! ¡No debí dejarla! ¡Fue el pinche bebé! ¡Nos delató! ¡Así no! ¡Tenemos que morir juntos, recuerdas! ¡Dani, qué haces! ¡Dani! ¡Escúchame! ¡Suelta el cuchillo! ¡Ay, Dios mío, Dani! Bienvenida de vuelta, idiota. ¿Cómo está Talia? Ambas tienen suerte de tener al mejor doctor de Yara. ¿Dónde está Paolo? Afuera. Está planeando la guerra. ¡Carajo! Si vuelven a herirte así, no voy a volver a salvarte.
Tenemos un problema. Bicho se volvió loco. Gritó cosas sobre Bembé y lo culpó por lo que le pasó a Talia, a ti y a mí. Se fue anoche mientras dormíamos. Creo que el idiota fue por Bembé. No sé cómo Bicho planea encontrarlo. Bicho siempre nos ha apoyado y nosotros no. Buena suerte. A estas alturas, todos importan. ¿Dónde está Bicho? ¿Lo encontraste? ¡Bicho! ¡Bicho! ¡Come mierda, desquiciado! ¿Dónde estás? No está. A ver si dejó al... Así que Bembé les compra armas a los militares. Parece que la entrega fue en el rodeo. ¿Robas una parte del vivir o no, Bembé? Debería ir a revisar ese almacén. Si encuentro a Bembé, encontraré a Bicho. Resiste, mi socio. Oye, Paolo, creo que Bicho hizo una estupidez. ¿Ahora qué hizo? Fue a seguir a Bembé. ¡Estúpido, come mierda! No te preocupes, lo encontraré antes de que llegue demasiado lejos. ¡Apúrate, Dani! Bicho no es rival para alguien como Bembé. No te preocupes, no te haré daño. ¡Vamos! Mm.
¡Alto! Bicho le soltó los toros a todos. Manera de morir. Bembé se asustó y mató a su comprador. Seguramente Bicho lo siguió. Paolo, el insensato, saboteó uno de los negocios del mercado negro de Bembé. Soltó a los toros en un rodeo. ¡Repinga! ¡Hará que lo maten! No permitiré que le pase nada. ¡Vamos! ¡Qué buen caballo! ¡Vamos! ¡Vamos! Hora de conducir. Hola, esto te llevará a tu destino. Gracias, gracias.
Vamos, chica. Ve. Vamos, chica. Psst, vuelve aquí. Coño. Veo Luzo, ve. Coño, es un rehén. Mierda. Oye, tú, ven, acércate. Gracias. Oye, nosotros no hicimos nada. Fue Enrique. Él fue el que robó el viviro. Creo que sigue allá adentro. ¡Estoy desarmado! ¡No dispares! Ya cálmate. Dime, ¿viste por aquí a un chico que habla mucho? Tiene el cabello como una piña. Sí,
Traía una pistola que agitó por todas partes. Me pidió que le dijera dónde vive mi comprador. Es un tipo llamado Bembé. ¿Y le dijiste? Sí, y luego el chico salió corriendo. ¿Puedes decirme dónde vive Bembé? Nadie sabe exactamente dónde vive. Pero está en Cruz del Salvador, cerca de la frontera. Es todo lo que sé, lo juro. Déjame ir, por favor. Paolo, sé dónde encontrar a Bembé. Y seguro que ahí estará Bicho. Exacto. Tranquilo, Paolo. Tal como lo escuché. Parece que Bembé se esconde en una vieja cabaña de esclavos en una plantación. La culpa es como un pollo muerto. Ese es el camión de Bicho. ¡Bicho! ¡Bicho! Bicho, ¿qué carajo? ¡Sal de aquí, Dani! ¡Te voy a volar la cabeza a este cabrón! No lo harás. ¿Ah, no? ¿No crees que lo haré? Bicho, escúchame. Creíste que si venías se arreglaría todo. Pero no está funcionando, ¿no? ¿Qué mierda sabes tú, Sé que no eres un asesino. Mira cómo tiemblas. Eres una rata asustada, una peste, un parásito. Sí, tomas y no das nada a cambio. Bicho, no lo escuches. Así es, Bicho. Eres un bicho chupasangre. Wow, wow, espera. No eres Bicho. No eres un insecto. ¿Cuál es tu nombre real? ¿Quieres arreglarlo? Aprieta el gatillo. Cierra la maldita boca. Me llamo Paz. Sí, está bien. Te llamas Paz. Eres Paz. No eres Bicho. No eres un insecto. Eres Paz. Y te necesito con nosotros, amigo. ¿Qué chamaco tan duro? Eres una mierda. Al menos no les miento a mis amigos. Ya no importa, pero... intenté salvar a Paolo. En serio. Hola, Paolo. Dani, dime que Bicho está bien. Sí, lo convencí de no hacer algo muy estúpido. Está conmocionado, pero está bien. ¡Ah, carajo! Gracias a Dios. ¿Y Bembé? Sigue vivo y siendo un cingao. Coño, esperaba escuchar otra cosa. Siempre existirá un Bembé, Paolo. Pero no hay muchos como Bicho por aquí. Cuando Bicho vuelva, al menos dile cómo te sientes, ¿sí? Le sería de mucha ayuda. Lo haré, te lo prometo. Gracias, Dani. Dani, ¿cómo está mi paciente? Con vida, gracias. Y ahora tengo otra cicatriz para enseñársela a mis amigos. Lo dices como broma, Dani.
pero las cicatrices en tu cabeza me preocupan. Mira, la situación es favorable por aquí. Talia tiene una infección y nos quedan pocos medicamentos. Creo que Castillo tiene algunos de sobra. Pensamos lo mismo. Pasa por los 3 puntos de control en el camino al oeste de mi clínica. Rápido, Dani. La vida de Talia depende de eso. Oye, Matías, tengo los medicamentos. Muy bien, Dani. Tráelos a Barrial. Date prisa. Es por el bien de Talia. Te veré pronto. Oye, aquí. ¿Qué sabes? El ejército está afuera en busca de nuestros caminos de guerrilleros. Vamos a emboscarlos para así proteger nuestras vidas. ¿Qué te parece si nos ayudas, Dani? Gracias. ¡Vamos allá, gatito! Thank you.
No me dijeron que se reunirían. Están tan calladas. Sí, vaya reunión. Debemos atacar al doctor. Tú debes quedarte aquí. Debemos irnos. No los vamos a abandonar. No. Máximas Matanzas es libertad. El zoológico de Castillo nos mostró el precio de su paraíso. El concierto inspiró a miles a unírsenos, pero Radio Libertad inspira a más. Pero se volvieron una distracción. María está muerta. El Viviro es el nuevo blanco. El doctor es clave para quitarle dinero a Castillo. Y está en la capital. No está ahí. Mi gente lo está vigilando. Luchamos cara a cara. Ese doctor es un adicto a su trabajo, no irá a ninguna parte. Matías tiene información. Sergio Esteves, la mano derecha del doctor, mató a cientos con sus pruebas médicas. Así atraparemos al doctor. ¿No te ibas a ir a Estados Unidos? Hallaste tus cojones algo tarde. Sabía que eras militar. Paolo. Es cierto. No soy su líder. Pero apenas salieron de aquí, Italia comenzó a ejecutar gente. La revolución es un caos. Pero un líder crea un orden. Vamos. Decide, Dani. Pedro Torrero. Él sí era un maldito músico. Ahora que mamá y papá no están, necesitamos a Sergio. Lo encontraré. Y luego iremos a visitar al doctor. ¡Oluso! ¡Vamos, chica! ¡Aquí estoy, Oluso! ¡Gracias! El médico está de guardia. Thank you.
Qué linda casa. Ser un verdadero yarano tiene sus recompensas. Debería revisar. ¡Ve, Oluso! ¡Ve! Oye, soy Paolo. Pensé que debías saber qué clase de monstruo es Sergio. Él come mierda, hizo miles de experimentos retorcidos con los parias. Hasta con niños, Dani. Es un maldito loco. Y todo para conseguir más dinero para Biovida. Coño, debo atrapar a ese pedazo de mierda. Lo harás. Suerte. ¡Ataca! ¡Aquí! ¡Tras ellos! Perro malo. ¡Ataca! ¡Oye, vuelve aquí! ¡Ataca! ¡Ven aquí, Oluso! ¡Ve, Oluso! ¡Ve! ¡Vamos, chica! ¡Tras ellos! Tendrán refuerzos. Coño, que se come mierda no está aquí. ¿A dónde se fue ese imbécil? Debería buscar pistas por aquí. ¡Andando! No queremos más soldados, papá. ¿Quién has estado hablando, Sergio? Sergio, soy Edgar Reyes. Los guerrilleros van por ti. Ven conmigo, aquí tendrás la protección que necesitas. Castillo no puede perderte, y yo tampoco. Todavía nos quedan muchas pruebas por superar. Te avisaron al hijo de puta. Me cago en su madre, se escapó. Matías, alguien le avisó al doctor que vendríamos. Sergio escapó. Paolo y yo vamos en camino. No dejes escapar a ese miserable. Es un maldito asesino. ¡Ataca! ¡Aquí estoy, Oluso! Thank you.
Debería llegar a la marina. Sergio podría estar escapando en su bote. Verdadero yarano de mierda. Te tengo. Conmoción grado 2 o superior, laceración, hombro dislocado. Matías. Déjame adivinar. Vas a tratarme para demostrar que eres el mejor doctor. ¿Dónde coño está el doctor? En el centro de procesamiento de Viviro, edificio 13. ¿Qué carajo, Paolo? ¿Crees que el doctor podría dirigir los campos de paria sin gente como este infeliz? Nada de esto. Nada de este puto desastre habría ocurrido sin doctores como él. Que se joda. Ya no tengo piedad. Y un grave traumatismo en el cráneo. ¡Coño! Puesto de vigilancia cerca del laboratorio de biovida. Atacaremos al doctor en su casa. Ya Era hora, carajo. Vamos a matarlo, Dani. Y también le daremos a Castillo en donde más le duele. En su jodida billetera. Vaya, Paolo. Sí que me hiciste feliz. Nos vemos pronto.
guardia. Son de la antigua unidad de mi papá. Edificio 13. Aquí es. El Viviro, los parias. Todo comenzó con el pedazo de mierda que se esconde ahí. La única forma que veo para que esto funcione es que nos separemos. Iré con algunos de nuestros guerrilleros. Colocaremos explosivos y volaremos su maldita producción de Viviro. No será fácil, pero debes entrar a esos edificios sí o sí y matar a ese cabrón. Somos nosotros o él, porque esta es nuestra única oportunidad. Dani, tú me ayudaste a despertar. Estaba huyendo de Castillo, de María y de todos ellos. Ahora esos cabrones huyen de mí. Esto es por Talia. Vamos a acabar con ese enfermo hijo de... ¿Qué pasa, Libertad? Fuerzas especiales. Claro. ¡Vamos, chica! ¡Vuelve aquí! Bien, con cuidado, Dani. Debería apagar la alarma. Mierda, una cámara. Veo, Luzo, ve. Luzo. Tras ellos. ¡Ve! ¡Vuelve aquí!
Luso, aquí. Adiós, refuerzos. Tendrán refuerzos, come mierdas. Desde los cielos? Vale la pena intentar. ¡Vamos, chica! No se puede abrir. Tras ellos. No se puede abrir. Qué hábil soy.
chica. Vamos, Oluso. En marcha, ataca. ¡Vuelve aquí! ¡Ellos! ¡Aquí estoy, Oluso! ¡Mierda! ¡Cuánta intensidad! ¡Dale! ¡Vamos, Oluso! ¡Oluso! Este lugar. Y se hacen llamar yaranos. Solo soy un estudiante de medicina. Paolo, si pudieras ver esto. ¿Qué es, Dani? ¿Qué encontraste? El laboratorio del doctor y sus experimentos. Enfócate. ¿El doctor va a morir hoy, sí o no?
Coño, claro que morirá hoy. Ay, coño. Es un monstruo. No merecen vivir. No dispares, por favor. Acaba con todos, Paolo. ¡No puedo ver! ¿Estás bien? ¿Puedes caminar? Dani Rojas, me impresionas. Eres toda una sobreviviente. Dime, ¿cómo es posible que Libertad no entienda que al destruir el Viviro, también destruirá a Nayara? ¡Enfermo, hijo de puta! Ya vi las consecuencias reales del Viviro. Y voy a disfrutar demasiado lo que está por pasar. No vamos a debatir el punto, ¿verdad? ¿Sabías que la exposición a altas dosis de PG-240 causa estragos en el cuerpo? ¡Mucho más rápido que el cáncer! Me quedaré con tu cerebro y tu corazón. Lo demás se lo daré de comer a mis perros. Es bueno para los huesos. ¡Voy a matarte! Esa horrible sensación que estás sufriendo se llama falla orgánica aguda. ¡Hasta nunca, Dani! ¡Estás muerto! ¿Me escuchaste? ¡Imposible! ¡No moriré aquí! Puedo respirar. Pero solo eres una rata en mi laberinto. Paolo, el doctor está muerto. ¡Sí, Dani! ¡Este carajo! ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Hiciste lo mejor que pudiste para ayudarnos. Tenemos que largarnos. Relájense, mi gente. Juan ya va en camino con un helicóptero. ¿Juan? ¿Qué carajo? ¿Creyeron que no me iba a enterar de lo que tramaba? Quiten esa cara de idiotas y ayúdenme a despejar una zona para aterrizar.
Paolo, te veo en el helipuerto. Y Juan, gracias. ¡Cojones! Pablo no pierde el tiempo. Guerrilleros, porque mañana favorecerá a alguien más. ¿Nunca escucharon a Pedro Torrero?
Esta generación está perdida. ¿Nunca deja de hablar? No. ¡Talia! ¡Mi hijo! Creí que morirías. ¡Ay, coño, no! ¡El doctor! Muerto. El siguiente es Castillo. Suenas diferente. Es la primera vez que oyes mi voz, mija. ¿Significa que vendrás conmigo, Esperanza? Lucharé por ti. Le pondré una maldita bala en el cráneo a Castillo por ti. Pero no creas que te voy a dejar en paz. Es fácil hablar de familia y equidad cuando no gobiernas un país. Pero cuando tu revolución termine, la mía ni siquiera habrá comenzado. Anótenlo en el registro. ¡Bicho! ¡Sí, capitana! ¡Reina Clara! Digo, jefa. Me llamo Paz. Paz. Creo que Radio Libertad quiere conocer a nuestro nuevo comandante. ¡Manos a la obra! ¿Le dirás a la gente que Libertad fue idea mía? ¡Coño! Nunca vas a dejar eso. ¡Odio esta maldita música! No es Pedro Torrero. ¡Exacto, Dani! La revolución vendrá. Mi pueblo no aguanta más. Ay, con la Yara unida, mi hermanos. Y aquí venimos para luchar. Verdaderos yaranos. Estos terroristas son una plaga. No tienen una visión para Yara. Ellos solo quieren caos. Ellos... Diego. Sí, papá. Ellos solo quieren caos. Está mal. Ya usaste esa frase. Ah. ¿La abriste? Sí, señor presidente. Suena cada hora, señor presidente. Hola, fascista. Reconozco esa voz. ¿Te gustó mi obsequio? Lo mataste. Vaya sorpresa, terrorista. Y lo que descubrimos nos ayudó a secuestrar 10 cargamentos de tu precioso viviro. Déjame preguntarte algo, señorita García. Cuando esté muerto y Yara arde en llamas, ¿qué piensas hacer? ¿Bailar y cantar canciones en la fogata? ¡Pinga! ¿Quién te dijo, fascista? ¡Llámame señor presidente! Enciende la cámara. Estoy listo para hablar. Papá. ¿Qué? Ah. Arriba. Grabando, señor presidente. Es con gran pesar que debo anunciar la muerte de un verdadero héroe del paraíso, el doctor Edgar Reyes. No solo fue la mente brillante detrás de Viviro, sino un muy querido amigo. ¿Y era un gato como ese?
buena. Hoy cambiaste a Yara. Pero Madrugada y el Este todavía están bajo el control de Antón. Los Montero y las leyendas aún necesitan tu ayuda. Ya sé qué hacer. No te detengas hasta que toda Yara sea libre. ¿Qué volá? Al doctor solo le importaba. Vuelta. ¡Guerrillera! ¿Qué me puedes decir? Dani, un escuadrón de soldados de Castillo acribilló a sangre fría a algunos de nuestros guerrilleros. Nos enteramos de que se pusieron en marcha. Estamos planeando una emboscada y te queremos en el equipo de combate. Esto es personal. Muchas gracias. Veo que vigilan la zona aérea. Mejor me quedo aquí. Piloto sin identificar. Aterrice su nave de inmediato. Esta es su primera y última advertencia. ¡A la pinga! Desayunaste hoy. Tú nunca te pierdes el desayuno. Mi padre está en el hospital. ¡Excelente! Se regresó y se está expandiendo. Carajo, lo siento mucho. Después de todo lo que vivió, un milagro que aún.
excelente. ¡Tigre! ¡Hola, Dani! ¿Qué diablos? No hay salida. La muerte te mira directo a la cara. ¿Qué es lo que harías? Me han pateado los cojones tantas veces que no lo siento desde el 72. ¡Ay! No vuelvas a hacer eso. ¿Qué? Mi casa es su casa, bebé tigre. Pasa, conoce a todos. ¡Loki, tengo la nariz rota! No soy tu maldita madre. Hay otros afuera que están heridos de verdad. Estoy sufriendo. ¡Ay, calma, mamá! El herpes no cuenta. Este es Lorenzo Canseco, el poeta de las leyendas. Puedo sentir la sangre caliente de una guerrera. Y ya conoces a Loki, mamá, el corazón de las leyendas. No está rota. ¿Segura? ¡Sentí algo! ¿Cierto? ¿Otra paciente? Parece de la moral. Soy Dani Rojas, de Libertad. El nuevo puño de la revolución. No, Clara me envió. Libertad necesita a las leyendas, héroes en quien creer. ¿Pelear contra otro castillo? Él es lo que Yara se merece. Buena suerte. Perdón, una revolución es suficiente. Parece que Clara estaba mal. Ten fe, Dani. Solo tienen que conocerte. Ven a verme después, mi bebé tigre. Clara, conocí a las leyendas. El tigre es el único que está con libertad. Haz lo que sea necesario. ¿Qué están diciendo? Dicen que Libertad es un grupo terrorista. Haz lo que sea necesario para que se unan a esta lucha. La gente necesita creer en héroes. Espero que aún quieran ser los héroes. Sí, digo, llamamos a Castillo. No vengas arrastrándote a mí si te hieren. ¿Qué coño? ¿Que no eres doctora? Lo soy, pero te estás aprovechando del corazón del tigre. Eso no me gusta. Mis pies jamás tocarán el suelo. ¿Oyes eso? Ah, ¿dominó? Las fichas de dominó te llaman. ¿Te ves algo nerviosa? Puede que unas cuantas partidas de dominó te calmen un poco. ¿Qué crees que significa? Aquí hay glamour, ¿no? Como un maldito hotel de 5 estrellas. ¿Pero qué hay de la sangre, las cabezas de muñeca y tu hermana? Hey, sueños hola. No significan Oye. Nada. Y mantén a mi hermana fuera de tus sueños. ¿Crees que quiero a Dali ahí? Yo no la soporto, pero se me aparece y pinta esas cabezas de muñecas con sangre. Guárdate los sueños para ti. ¿Al fin? ¿Alguien corre?
en que puede ayudarme. Chica. Guerrillera, ¿sabes usar? ¿Herramientas eléctricas? Fui yo. ¿Cómo vio las huellas? Yo encontré la cueva. Y Diego deben... corriendo y te tropezaste con un rehén. Aquí hay glamour, ¿no? Un maldito hotel de 5 estrellas. ¿Qué pasa? Lola, a la hora. Por lo general no sugiero ir de excursión.